La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ser cristiano es estar así, con una sonrisa en el alma, porque saben quién, que aquel nos amó y entregó su vida por amor. Ser cristiano es estar así, con una sonrisa en el alma, porque saben quién, que aquel nos amó y entregó su vida por amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos, queridos hermanos, la memoria de San Vicente de Paul, presbítero. Es el fundador de los Padres de la Misión y de las Hijas de la Caridad, y uno de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII, pero más que nada es el tipo consumado de la caridad cristiana, que busca a todos los miserables para ayudarlos, porque ha descubierto los rasgos del Señor en cada persona que sufre. Nos encomendamos por su intercesión, pidiendo también por todas las personas que nos escuchan por Radio Natividad, también por las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio, y por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. En acción de gracias por un año más de vida del Padre Gustavo Roa, a quien le encomendamos, le pedimos al Señor que lo siga bendiciendo en su ministerio sacerdotal. Y también pedimos por la salud de los sacerdotes que están enfermos. En modo particular, pedimos al Señor por la salud del Padre Luis Chávez Zambrano y el Padre César Arellano. Oramos por la salud de Pablo César Sánchez, Zaida Cárdenas. Y damos gracias a Dios por el aniversario número 49 de la promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública y el día del Día Nacional de Contador Público, para que el Señor los bendiga en su trabajo, para que puedan ejercitar con bien este trabajo que llevan, y sobre todo también que puedan mantener su espíritu de servicio, de entrega y de amor por el trabajo que realizan, y que también el Señor les infunda su gracia para que puedan contar con desear la vida eterna, que es el deber de todo cristiano. Oramos por el eterno descanso de Maribel Esté a sus 8 meses, le encomienda a su hija para que el Señor le conceda este descanso eterno, también por el eterno descanso de Eduardo Peña Abreu, por el eterno descanso de Rosita, y pedimos también por el eterno descanso del señor Pedro Devia, a quien fuimos a saludar en el día de hoy y le encomendamos, recibió los sacramentos, el viático, la unción de los enfermos y el viático, y ha descansado en el reino de los cielos. A él, a su familia, que en este momento le está velando, está orando por su partida a la eternidad, le encomendamos para que el Señor le conceda esa felicidad eterna, y a la familia la fortaleza de mantenerse siempre muy unida y muy cercana con el Señor. Oramos por el eterno descanso del padre Stephen Harney, Daisy Delgado en su 4º día de novenario, Eloy Méndez Pérez en su 7º día de novena, Carmen Zulay y Antonio Ramón Pernía Pérez en su 6º día de novena, Ana Rita Pérez, Alejandría Casilda, Gregorio Luis, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Marta Oliva de Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, María Olga de Arechano, Justo Méndez, Aristides Méndez,
Teodora del Carmen, Ramón Alexis, José Eladio, y por todas las benditas ánimas del purgatorio, para que el Señor les conceda la felicidad eterna. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que reinas en bondad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que quitas todo mal de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que reinas en bondad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Vicente de Paúl una inmensa compasión por los pobres y una gran preocupación por formar sacerdotes que se dedicaran a los más necesitados, concédenos por su intercesión compartir en la medida de nuestras fuerzas su entrega evangélica al bien de los pobres de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jot. Jot abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas o no fui como un aborto que se entierra? ¿Una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra, que se construyen mausoleos, o con los nobles, que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzadamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no llega y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura, al hombre que no encuentra su camino? ¿Por qué Dios le ha cerrado las salidas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, que llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan entre los que bajan a la tumba, soy como un inválido. Señor, presta oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presta oído a mi clamor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estrellas contra mí todas tus olas. Señor, presta oído a mi clamor. Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Así, queridos hermanos que nos escuchan por Radio Natividad, y que podamos nosotros vivir este momento de oración, poder contemplar y considerar lo que el Señor nos pide en el Evangelio de este día. El Señor que llega, ya se acerca la hora de salir de este mundo. Es de que pensar nosotros en la realidad de la muerte es una situación que nos coloca un poco con cierto temor. Pero es una realidad que nos lleva a nosotros a pensar que un día también nosotros tendremos que partir de este mundo y por lo tanto tener ese corazón preparado para ese encuentro definitivo con el Señor. Tanto así que Jesús también se prepara allí en este encuentro que va para Jerusalén. Y ya así el evangelista Lucas, cuando habla en su evangelio, o los evangelios sinópticos cuando mencionan a Jerusalén, también por ejemplo el Apocalipsis, cuando hablan de la nueva Jerusalén, hablan de la vida eterna, y por lo tanto los evangelistas, cuando están mencionando a Jerusalén, ya nos están indicando que se está acercando ese momento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso dice aquí: Jesús toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Así, queridos hermanos, también nosotros tenemos que tener esa visión de emprender este viaje cotidianamente, estar preparados en todo momento, vivir no con miedo, sino con serenidad, para participar de este encuentro con el Señor, emprender este viaje a la Jerusalén. Y esto implica
que nosotros debemos participar siempre de ese encuentro con el Señor, acompañarle. Y el Señor dice en su Evangelio, Lucas nos habla cómo el Señor envió delante mensajeros y fueron anunciando la palabra de Dios, encontrando alojamiento para que recibieran a Jesús. Envió el Señor mensajeros por delante y ellos van a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. También nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos a un buen amigo que nos está llevando al camino del Señor, cuando escuchamos a nuestra familia, a nuestros catequistas, cuando escuchamos a tantas personas que nos hablan de Dios, que de una u otra forma nos ayudan a preparar ese camino, pero sobre todo para que le demos alojamiento a Jesús, para que preparemos nuestro corazón para encontrarnos con el Señor. El Señor también quiere que le recibamos en nuestro corazón, darle posada a Jesús, darle, recibirle allí. Nosotros, por ejemplo, queridos hermanos, que participamos de forma presencial, tenemos esa gracia de recibir sacramentalmente al Señor. Y entonces le recibimos allí, le damos alojamiento en el corazón, le recibimos y hacemos el esfuerzo para que nuestro corazón, la habitación en la cual vamos a recibir al Señor, que es nuestro corazón, esté bien limpia, bien arreglada. Por eso nos esforzamos por mantener la confesión frecuente para la limpieza. Por eso la invitación, por ejemplo, para celebrar los 12 años de la diócesis está precedida con una invitación a participar el 8 de octubre para acercarnos al sacramento de la penitencia, porque es necesario la alegría de darle la bienvenida al Señor siempre con un corazón limpio y darle allí alojamiento, recibir al Señor. Pero luego encontramos la actitud también de estos samaritanos que no quieren recibir al Señor porque saben que va a Jerusalén. Y también nosotros a veces pasamos por esta, somos así negativos, rechazamos a Dios, rechazamos al Señor cuando nosotros nos dejamos llevar por la pereza, para no participar en un momento de oración, para no participar en los sacramentos, cuando nos dejamos llevar por la pereza, para no participar de la vida de gracia que nos pide el Señor. Y luego allí no le quisieron recibir. Y la actitud de los discípulos también es muchas veces esa actitud nuestra ante esta negativa, y sobre todo aquí los discípulos Santiago y Juan, que dicen: nosotros a veces tomamos esta actitud de estos discípulos cuando estamos ayudando a una persona, le hacemos la invitación y no quiere acercarse a la iglesia. A veces tomamos nosotros esta actitud quizás de los discípulos que le dicen: Señor, si quieres hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos, para que los extermine prácticamente. Es la paciencia, queridos hermanos. También la paciencia que nosotros tenemos que tener los unos con los otros para acercarnos a la presencia de Dios. La paciencia y el amor que tienen que tener los padres de familia cuando los hijos a una cierta edad dicen que no se interesan de Dios. Y ellos sufren en su corazón porque saben que se están perdiendo del bien supremo, del amor eterno de Dios que llega a sus corazones, y sufren los padres. Y es allí la paciencia que tenemos que tener en ese amor de transmitirle en la verdad la belleza y la grandeza que nos da el sentirnos amados por el Señor. Y el Señor le dice, se vuelve hacia ellos y le dice, y los dice y les reprende. Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió, y después se fueron a otra aldea. Es la paciencia del Señor, porque el Señor verdaderamente quiere que nosotros nos salvemos, que nosotros nos encontremos con Él, que nosotros podamos recibirle en ese encuentro precioso. Así, queridos hermanos, es la invitación de la palabra de Dios para que nosotros podamos recibir al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, conscientes de que necesitamos de ese alimento del Señor para nosotros emprender este viaje, para nosotros caminar cada día. El Señor, que es consciente que se está llegando, se acerca el tiempo en que tenía que salir de este mundo, toma esa firme determinación de emprender ese viaje a Jerusalén. También nosotros, que nos encontramos en ese viaje como una persona que prepara todo lo necesario para el viaje, el alimento, los viáticos, que no falte nada, prevé todo lo que va a gastar. Nosotros necesitamos en el viaje de la vida alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor. Necesitamos recibir al Señor, darle alojamiento en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, podamos nosotros vivir en la Eucaristía un encuentro de amor, de entrega, y vivir también en este consuelo de que al menos
aunque por las imposibilidades que tenemos de ir presencialmente, al menos tenemos esta gracia de unirnos en la oración a través de la radio. Y estamos allí, quizás usted va manejando, van allí de paseo, están allí haciendo diligencias y de casualidad está escuchando Radio Natividad, se está uniendo a la oración. Creerle, pedirle al Señor esa gracia de que en este viaje de la vida pueda recibir continuamente al Señor en la oración y en su vida. O tantos enfermos, tantas personas solas, ancianas que en sus casas en este momento se unen a nosotros, o quienes por el dolor de la partida a la eternidad de un ser querido, también se unen de un ser querido que ha partido, que ha emprendido este viaje a la eternidad y que se encuentran ya en la presencia de Dios, pero nosotros que le vemos partir, los familiares, con ese dolor en el corazón, también ser consciente de que necesitamos del Señor, necesitamos continuamente darle alojamiento a Dios en nuestro corazón, que no le rechacemos, que no rechacemos al Señor, que podamos recibirlo continuamente con amor, con entrega, con pureza. Y pidámosle a nuestra Madre María Santísima que ella nos dé esa gracia de recibir a Jesús en nuestro corazón, así como ella pudo abrazar la misericordia infinita de Dios. Amén. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que trabajen por el bien común, para que tomen decisiones justas, siempre en favor de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Por el Padre Gustavo Roa en su cumpleaños, para que el Señor lo bendiga con abundantes bendiciones y pueda ser siempre en gratitud a Dios por el don de la vida, roguemos al Señor. Por todos los contadores que celebran hoy el 49 aniversario de la promulgación de la Ley del Ejercicio de Contaduría Pública y recurre el Día Nacional del Contador Público, para que el Señor los bendiga, puedan ejercitar su trabajo con amor, con dedicación, con mucha responsabilidad, conscientes también de que trabajan y emprendan ese viaje para con el Señor, para que puedan también alojar en su corazón a Dios, roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, en modo particular por la salud del padre Luis Chávez, el padre César Arellano, por la salud de Pablo César Sánchez y Zaida Cárdenas, roguemos al Señor. Por eterno descanso del señor Pedro Devia, que hoy ha partido a la eternidad, por eterno descanso de Rosita, de Maribel Estea, a sus 8 meses, Eduardo Peña Abreu, por el padre Stephen Harney, Daisy Delgado, Eloy Méndez, Carmen Zulay, Antonio Ramón, Ana Rita Pérez, Alejandría Casilda, Gregorio Luis, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, María Oliva de Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, María Olga de Arellano, Justo Méndez, Aristides Méndez, Teodora del Carmen, Ramón Alexis, José Eladio y todas las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, en modo particular por aquellos que nos escuchan por Radio Natividad, por quienes están aquí orando en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, para que el Señor nos bendiga, el Señor nos dé esa gracia de tener siempre la mirada en la eternidad, conscientes de que vamos en camino a la Jerusalén celestial, para que podamos tener un corazón libre, capaz de amar al Señor en todo lo que Él nos pide, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que concediste a San Vicente de Paúl imitar con su vida el misterio de la redención y de amor, que celebra en la Eucaristía, haz que este mismo sacrificio nos asemeje cada vez más a tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Vicente de Paúl, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruidos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pan de vida, sacramento inagotable, pan de vida, el banquete del Señor, pan del cielo, sacrificio admirable, pan del cielo, gran misterio del amor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta sagrada comunión nos ayude, Señor, a imitar a tu Hijo Jesucristo y a llevar a los pobres a ejemplo de San Vicente de Paúl, el anuncio y la prueba de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Podamos nosotros permanecer siempre en esa actitud de camino hacia Jesús, de encontrarnos. Recordemos, queridos hermanos, la oración por esta actividad que tendremos de la celebración de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Iremos todos a participar y a vivir este encuentro de acción de gracias el 12 de octubre en el gimnasio de fútbol sala Campeones del 97. Pedimos al Señor que nos siga bendiciendo, que nos proteja. Les invito a seguir siempre en la oración a través de Radio Natividad, seguir su programación, la cual nos ayuda a nosotros también para nuestra formación personal, pero sobre todo los momentos específicos en los cuales a través de Radio Natividad nos unimos para recibir a Jesús en la oración, como lo es la Eucaristía, el Santo Rosario, las meditaciones que se transmiten a través de Radio Natividad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Gracias. Fue tu humildad la que agradó a Dios. Fue tu sencillez y tu devoción.
estar dispuesta a practicar la obediencia. Encontraste gracia delante de Dios con amarte, como no amarte. Si llevaste 9 meses en tu vientre a mi Señor, como no amarte. Tiempo recibiendo de tu amor, como no amarte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, 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 Jesús. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.